Buenas noches. Bienvenidos al primer debate presidencial 2018. Estamos en el Palacio de Minería de la Ciudad de México y agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México por recibirnos en este espléndido recinto. El tema general de este primer debate es política y gobierno y será abordado en tres bloques. Primero, seguridad pública y violencia. Después, combate a la corrupción e impunidad. Al final, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. El formato de este debate, los bloques y segmentos, la duración de las participaciones y el rol de los moderadores fue aprobado por representantes de todos los candidatos. El Instituto Nacional Electoral agradece la asistencia a este debate a Margarita Zavala, candidata independiente. Margarita. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, candidato. Denise, buenas noches. Sergio Azucena, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, candidato. Muy buenas noches a todas y a todos. Candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Muy buenas noches. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. Buenas noches, México y todos. Buenas noches. Me acompañan Azucena Uresti y Sergio Sarmiento en la moderación. Buenas noches. Y estas van a ser las reglas del primer segmento, del primer bloque sobre seguridad pública y violencia. Adelante. La moderación hará una pregunta que será la misma para los cinco participantes. Según el orden en el que fueron sorteados, la y los candidatos tendrán hasta un minuto para responder la pregunta inicial y hasta un minuto y medio para las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, los participantes tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos cada una a lo largo del segmento. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, después de una disminución entre 2011 y 2014, la violencia en nuestro país, medida por los homicidios dolosos, ha vuelto a subir y ha alcanzado el mayor nivel de las décadas recientes. Todos los candidatos de todos los partidos en el pasado han prometido tomar medidas concretas para disminuir la violencia, pero hasta ahora ninguna ha funcionado. La pregunta general para usted y para el resto de los candidatos: ¿qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? En primer lugar, un minuto. Adelante, Jaime Rodríguez. Bien, yo pude ser uno de esos muertos. Meade, ¿te han secuestrado a una hija de 2 años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido 3 atentados por luchar contra la inseguridad de este país? Igual usted, señora Margarita. Andrés, ¿alguien te ha matado un hijo? Creo que tengo la experiencia de poder ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé, no la había sacado nunca. Hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país. Es una parte que a mí me mueve. Y por eso estoy aquí, porque le hice una promesa a mi hijo, que lo encontré muerto, y la autoridad no me ayudó, como ninguna autoridad ayuda a aquellos que pierden la vida. Por eso, hoy creo que tengo que tomar una decisión. Tenemos que cambiar el sistema de seguridad. Hay que contratar a los expertos. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, el homicidio doloso en Nuevo León subió durante su muy breve mandato. Hubo 451 homicidios dolosos en 2015, cuando usted asumió el poder, 644 en 2016, 656 en 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de nuestra nación.
¿Qué falló? ¿Por qué aumentaron los homicidios dolosos en Nuevo León cuando usted fue gobernador? Porque toda la política que hemos incrementado en el país o detectado en el país no ha resultado. La violencia crece porque hemos sido laxos. Hay que contratar a los mejores y por eso tenemos que hacerlo. Nosotros trajimos en Nuevo León a la empresa de Nueva York que tiene un sistema que se llama Comstat. Ya no podemos seguir con la pistolita y solamente el proceso de persecución. Hoy tenemos que usar la tecnología. Efectivamente, pero te he de decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. No me dejaste terminar. Me debes dejar de terminar cuando yo estaba, no había terminado el minuto. No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien, espero que me lo regreses, el tiempo. Hay una parte importante que tenemos que ver en el país. Los gobernantes no somos expertos para todo. Yo no soy Santo Claus ni quiero ser Superman. Tenemos que contratar a los mejores. Para eso nosotros vamos precisamente a hacer la primer policía cibernética, construir el FBI que dependa directamente del presidente, que nosotros cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar y dejen de estarle echando la culpa a la federación. Y para eso hay un sistema en el que tenemos que llegar a un acuerdo para lograrlo. Hay que mejorar las condiciones del policía. La gente no abraza a un policía. Nosotros tenemos que darle certeza al ciudadano para que el ciudadano participe y para eso existe la tecnología. Haremos un centro para que eso funcione. Gracias, candidato Jaime Rodríguez Calderón. Denise. Sí, la pregunta general para el candidato Andrés Manuel López Obrador, se la recuerdo. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito, donde todos los demás han fracasado? Yo he tenido éxito. Fui jefe de gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva. Y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Aquí traje una muestra. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia. Y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Voy a dar un dato. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado en la Ciudad de México, 1,084 homicidios. Y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia. Para preguntas, ha hablado, hizo una declaración en que el Chultenango, en Guerrero, que llamó mucho la atención, permítame que la recuerde, habló de que había una posibilidad de hacer una amnistía. Le preguntaría, ¿quiénes serían, candidatos, los beneficiarios de esa posible amnistía? Campesinos que siembran la amapola, los halcones, los sicarios que matan, los jefes de los grupos criminales. ¿Quiénes se podrían beneficiar de esa amnistía que propone? Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado, desde luego, de manera malintencionada, de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Dije desde hace algún tiempo que por el bien de todos, primero los pobres. Han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes, porque no se les ha dado opciones, alternativas. Entonces, voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento, después del 1 de julio hasta el 1 de diciembre, voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro. Le va para réplica, tiene la palabra para réplica el candidato Ricardo Anaya. Primero, aquí venimos a hablar con la verdad. Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad
sí propuso una amnistía, han dado cuenta a todos los medios de comunicación. Esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre, aumentó más la violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad. Por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió 500,000 de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? José Antonio Meade para una réplica. Andrés, sin duda tu amnistía te pone del lado de los criminales. Quieres perdonar lo imperdonable. Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Yo los voy a meter a la cárcel. ¿Quiere contestar? ¿Quiere hacer uso de su réplica, candidato? Adelante. ¿Cómo no? Mire, es muy grave la situación de inseguridad y de violencia en el país. Y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN. Ha crecido el número de homicidios, 220,000 asesinatos en el gobierno de Calderón y de Peña, 36,000 desaparecidos, más de 1,000,000 de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz. Gracias, candidato. Es la peor de las tragedias humanas. Acabó el tiempo para réplica. Me pide la palabra Jaime Rodríguez Calderón. Candidato, adelante. Bien, creo que esta parte importante de la seguridad nacional tiene que ver con que no hagamos propuestas populistas. Y Andrés siempre exagera en eso. Le gusta traer sus numeritos que sus asesores de Harvard siempre le hacen, porque creo que no le da tiempo por andar ofreciendo que le va a dar dinero a todo mundo. Y además la amnistía no es él el que la tiene que proponer, creo que es parte de los mexicanos. Gracias, candidato. Azucena. Gracias, Denise. Para el candidato Ricardo Anaya, buenas noches. Pregunta general. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? Buenas noches. México va a cambiar, no hay duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio queremos. Yo vengo a este debate mucho más a proponer que a oponer, pero en un debate se contrastan ideas y sí voy a argumentar por qué lo que plantea Andrés Manuel López Obrador está plagado de engaños. Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá, y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Van ya 1,000,000 de víctimas acumuladas solamente en los últimos 2 sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Pero perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Yo sí tengo un plan en este libro con 40 puntos, en 2 ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, y por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Explicaré a lo largo del debate los puntos fundamentales. Candidato, en noviembre del 2015, usted dijo textual, estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón. Sin embargo, en declaraciones posteriores sostuvo lo contrario, por ejemplo, en enero, cuando dijo que la estrategia de seguridad fue un absoluto fracaso. ¿De qué diagnóstico vamos a partir en su presidencia, candidato? Siempre he sido absolutamente consistente. En lo económico no hay duda que estábamos muchísimo mejor. En materia de seguridad, hoy estamos peor que nunca. Como lo dijo Sergio, 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Yo propongo una estrategia en 2 grandes ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, deporte, cultura, que haya trabajo, como decía Tony Blair, para los estudiantes, educación, educación, educación. Y por el otro lado, Azucena, enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia, enuncio 4 cosas. 1, desmantelar, y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país, y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Candidato, si me ayudara en esta ocasión con una pregunta concreta, haciendo eco a las demandas de la sociedad civil, le pediría una respuesta a lo siguiente. ¿A favor de una reforma constitucional para un fiscal independiente y autónomo?
absolutamente a favor. Y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de Nación está proponiendo él designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado. Pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. Candidato, por último, en esta condición de inseguridad en el país, ¿usted como padre de familia permitiría que sus hijos estuvieran en el ejército? Por supuesto que permitiría que mis hijos estuvieran en el ejército si esa decisión tomaran. Creo en la libertad, los voy a apoyar en su vocación. Gracias. Gracias, candidato. Réplica del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Referente a esto, Anaya, ¿y por qué no se han puesto de acuerdo para decidir ya lo del fiscal autónomo? El PRI no quiere. Esto representa, precisamente le digo a los mexicanos, el hecho que ni Morena, ni el PAN o el Frente, ni el PRI, ni nadie hoy han resuelto. Y está ahí ya la solución muy pronta. Eso quiere decir que el origen de todos los problemas se llama partidos políticos. Gracias, candidato. ¿Quiere usted hacer uso de alguna de sus réplicas? Gracias. Candidato José Antonio Meade, la pregunta general es: ¿qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? Soy José Antonio Meade y para mí lo más importante es tu seguridad. De 2 millones de delitos cada año, solo 3 de cada 100 se resuelven. Como a muchas familias, como platicó Jaime, a Juana, mi esposa, la han asaltado 2 veces. La última con mi hijo en el coche. Andrés Manuel, tú eras el jefe de gobierno. Mientras haya impunidad, no puede haber seguridad. Propongo a los 100 días de mi gobierno lograr primero un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Segundo, voy a crear una agencia de investigación especializada en esos delitos, más el secuestro y la trata. Tercero, voy a cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. Candidato Meade, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hemos visto un repunte muy fuerte de los homicidios dolosos, particularmente a partir del 2015. ¿Qué falló? Finalmente, cuando empezó su gobierno, el presidente Peña Nieto señalaba que la caída en los homicidios dolosos era uno de los grandes éxitos de su gobierno. ¿Dónde se perdió ese éxito? Y así lo fue. Como tú platicabas al principio, del 2011 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir. La estrategia tiene que tener 3 componentes. El primer componente es prevención, el segundo disuasión y el tercero, y muy importante, combate a la impunidad. Y nos hemos quedado corto en los 3. La prevención tiene que ser transversal y de todos los niveles de gobierno. Mucho de lo que se ha dicho aquí tiene que ver con disuasión, pero la parte más importante es combatir la impunidad. ¿Cuál es su posición acerca de la Ley de Seguridad Interior, candidato? Yo estoy a favor de que le demos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica. Si le damos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, el ciudadano tendrá calidad de modo, tiempo y circunstancia en el que las Fuerzas Armadas están actuando. Le hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina. Merecen que les demos seguridad en su actuación. Y el ciudadano merece tener absoluta claridad cuando vea al Ejército y a la Marina de qué se espera de ellos, por cuánto tiempo, por qué modo y por qué circunstancia. Me parece que la ley prevé ese espacio de diálogo y en ese sentido, si bien perfectible, es un paso en la dirección correcta. ¿Apoyaría la despenalización de las drogas? Me parece que ese es un tema que ataca muy parcialmente el problema. Si uno revisa la estructura de ingresos de los carteles, hay drogas, hay trata de personas, hay huachicoleo, hay robo, hay extorsión, hay secuestro. Me parece en consecuencia que solamente agotar el tema de la violencia en el tema de las drogas implica quedarnos corto. Y para la seguridad tenemos que hacer todavía un mucho mayor esfuerzo. Gracias, candidato Meade. No hay repreguntas de los otros candidatos. Denise. Gracias, Sergio. La pregunta general es para Margarita Zavala. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? El eje de mi gobierno será defender a los mexicanos, defenderte a ti, defenderte de los corruptos, defenderte de los delincuentes.
defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos, defenderte de las propuestas de López Obrador. Lo que está pasando es que este gobierno nos falló a todos y hoy nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de seguridad, a través de darte seguridad. Primero, voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga, la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Candidata, dice que va a defender a los mexicanos. El problema es que justamente quienes extorsionan, secuestran, torturan y matan también son mexicanos. Así es, Denise. Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales. No les voy a dar amnistía como lo propone López Obrador. Lo que voy a hacer es enfrentar a los criminales que son en realidad los que causan la muerte. Va a haber presencia del Estado. Ahora sí tengo que redondear el último punto. Para darte seguridad también requerimos manejar los valores en nuestro país, en las escuelas, en las familias y, por supuesto, a través de la educación, del deporte y la cultura. Es integral la propuesta de seguridad, pero tiene que haber justicia. Sobre el tema de justicia, se ha invertido en los años, y no solamente en este gobierno, particularmente en el anterior, en el gobierno de Felipe Calderón, se duplicó el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se cuadriplicó el de la Secretaría de Seguridad Pública, y sin embargo, se quedó estancado el de Procuración de Justicia. ¿Se puede resolver con policías sin tener detrás quien pruebe que quienes son detenidos realmente son responsables? Bueno, no solo eso. Primero, claro que lo primero que tenemos que hacer es reforzar la policía, por supuesto que sí, y la tenemos que hacer, la clave, que sea de tu confianza, es decir, que cualquier mamá que me esté oyendo le pueda decir a una hija, si tienes miedo, ve con la policía. Y por supuesto, habrá que poner mucho más énfasis en el tema de justicia, mucho más énfasis también en el tema de la reparación del daño. Más énfasis incluso en las víctimas, en el derecho que tienen a la verdad, a la memoria, a la reparación. Perdón, Denise. No, al contrario, candidata. Quizá la pregunta es, ¿se puede vencer a la violencia con policías? No solo con la policía, no solo. Es más, yo para defenderte a ti de la violencia, para defender a los mexicanos, pues no solo utilizaría la policía, sino todo lo que estuviera a mi alcance para defender a los mexicanos. Si son las Fuerzas Armadas, por supuesto, las cuales además estoy orgullosa, respeto enormemente. Y en la medida que tenga una policía confiable, irán paulatinamente a los cuarteles. Candidato José Antonio Meade, adelante. Sí, en este tema de seguridad tenemos básicamente dos opciones. La primera, apostarle a la certidumbre, apostarle a recuperar los valores familiares, a reconstruir nuestras comunidades, fortalecer y evitar la estrategia para que no lleguen armas ni dinero a los delincuentes, fortalecer a la policía y reconocer a las Fuerzas Armadas. La otra alternativa es alguien que hoy está al servicio de los narcotraficantes. La otra alternativa es quien en su miedo de volver a perder se ha convertido. ¿Quiere usar uso de su posibilidad de réplica, candidato? Sí, nada más aclarar que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%, mientras a nivel nacional en el gobierno del PAN creció 3 veces, y a las pruebas me remito. Gracias. Margarita Zavala, primera réplica. Bueno, sí, una de mis propuestas es precisamente enfrentar a los criminales y a los delincuentes. ¿Por qué estoy en contra de la amnistía? Que sí es liberar a los criminales, eso es. Fíjense la diferencia. Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender, porque por el crimen organizado han perdido sus empleos, su tranquilidad y su paz. Gracias. Si no hay réplica, Ricardo Anaya. Sí, dice Andrés Manuel que si hay empleo y hay prosperidad, se resuelve en buena medida el problema de la seguridad, y en algo tiene razón. El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno,
las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y, por supuesto, aumentó el desempleo por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país. Margarita Zavala. Sí, lo que sí me gustaría que Ricardo Anaya aclarara es si realmente es el Ricardo Anaya que apoyaba precisamente pues una política de seguridad de enfrentar a los criminales, o el que ahorita niega y trae comisiones de la verdad, o el que les aprobó que la policía se fuera a una secretaría, se escondiera en la Secretaría de Gobernación. Mi propuesta es que haya una Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Tiene todavía réplica? No, candidato, ya usó sus dos réplicas. Disculpe, Andrés sí. Manuel López Obrador, le doy la palabra a Sergio Sarmiento para iniciar el segundo segmento de este tema. Este segundo segmento es una mesa de diálogo, la regla es muy sencilla, todos van a poder hablar 2 minutos y medio, pero no más de 1 minuto en cada ocasión. Podrá haber un diálogo, me podrán pedir la palabra de manera que podamos tener un diálogo lo más fluido posible. Yo quisiera empezar con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, el repunte de la violencia en nuestro país empezó en el 2008. ¿Qué pasó y por qué gobiernos tanto del PAN como del PRI no nos pudieron dar la seguridad que es la principal responsabilidad de un gobierno de la República? Gracias, Sergio. Está clarísimo, por un error de estrategia, porque no se ha entendido que lo que hay que hacer es desmantelar y no descabezar a las organizaciones criminales, y lo explico con un ejemplo. Cuando se detuvo a Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, no se desmanteló al cártel y lo que sí ocurrió fue que los Zetas se escindieron, se desató una ola de violencia que todavía padecemos en el noreste del país, señaladamente en Tamaulipas. ¿Ah, qué diferencia cuando a principios de enero en Italia, después de un ejercicio de inteligencia, en un solo día detienen a 169 personas, incluidos 3 alcaldes coludidos, les incautan el equivalente a 1.100 millones de pesos sin disparar una sola bala? Esa es la diferencia en el cambio de estrategia, inteligencia previa para desmantelar y no solo estar deteniendo a las cabezas del crimen organizado. Eso es fundamental y con ese cambio de estrategia vamos a recuperar la paz. Gracias, candidato Anaya. Candidato Mid, si quiere tomar la palabra, porque estamos hablando de ese mismo periodo. A partir del 2008 hubo un gobierno panista, hubo un gobierno priista y, de hecho, usted formó parte de los dos gobiernos en la parte que no tenía que ver con seguridad. Pero adelante. De hecho, es malo el diagnóstico que hace Ricardo. En sentido estricto, lo que pasó es que el narcotráfico pasó de controlar solamente la ruta de trasiego a empezar a disputar terreno con los gobiernos. Se empezó a meter en el robo, en el secuestro, en la extorsión, en la trata, y eso implicó que una estrategia que estaba solamente orientada a controlar las carreteras tenía que desdoblarse a una estrategia en donde aseguráramos los territorios. ¿Qué ha venido pasando a la fecha? Nos hemos venido quedando cortos porque ni prevenimos con suficiencia, ni disuadimos con la fuerza necesaria, pero sobre todo no investigamos. La inteligencia ayuda en la prevención, pero no ayuda en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica el Código Penal Único, la rendición de cuentas implica una agencia de investigación y la rendición de cuentas implica cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. Y Andrés Manuel se equivoca en sus cuentas. Cuando él empezó a gobernar en la Ciudad de México, 1 de cada 7 secuestros se daban aquí. Cuando él se fue, casi la mitad de todos los secuestros del país se daban en la Ciudad de México. Ha hablado ya 1 minuto. Margarita Zavala, adelante. Sí, bueno, Ricardo se equivoca en el sentido que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales. Si lo que pasó es que no se había enfrentado a tiempo. Y ahora esa estrategia que antes no criticaba, pues ahora es la misma, es enfrentar a los delincuentes. Es la presencia del Estado lo que necesitamos. Ricardo Anaya. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país, tenemos que cambiar la estrategia, empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar,
seguir apoyándonos en el ejército, pero trabajar en tener policías confiables y profesionales. Candidato López Obrador. Sí, son dos concepciones completamente distintas. Yo creo que la violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, en términos reales. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Miren estos datos. Sergio, tú estabas hablando del 2008 al 2016. Coneval, lo que ha crecido la pobreza en México, con Calderón y Peña Nieto. Nada más 4 millones de pobres en 8 años, a razón de 500,000 pobres por año. Es una fábrica de pobreza. Pero miren a los jóvenes, en la misma, en el mismo periodo, 2008-2016, de 15, en términos generales, a 16 millones, 1 millón de jóvenes. Ya agotó su minuto, candidato, pero podemos regresar en un momento más. Sí. Tiene todavía una bolsa de tiempo. Jaime Rodríguez Calderón, su tiempo. Si se dan cuenta, mexicanos, la pelotita es de aquí para allá. No han resuelto y se están echando culpas cuando tenemos que hacer planteamientos. Coincido con Andrés en el tema de que ha crecido la pobreza. Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quitamos el asistencialismo. Lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Mid es regalar el dinero de los que trabajamos. Y creen que con eso van a resolver el problema. En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista y hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. Seremos el único estado del país que levantaremos bandera blanca en ese tema. Entonces yo creo que hay que incrementar. Y creo que tanto José Antonio como quienes están aquí, el propio Ricardo, que han sido parte de esto, evidentemente no vieron eso cuando estaban. Ya tenemos... es un minuto, pero podremos regresar con usted un poco más adelante. Margarita Zavala, adelante. Pero primero le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están llenos de dinero. No es un asunto... que criminalicemos a los pobres. Segundo, a ver, Ricardo, la verdad es que sí se entregaron buenas cuentas, fue disminuyendo los homicidios y la violencia, porque lo que causa la muerte no es el Estado y su presencia, sino la retirada del Estado, y son los criminales los que matan. Por eso, con presencia valiente del Estado, lo tenemos que hacer. José Antonio Mida, adelante. Yo insisto, son tres temas en los que tenemos que trabajar para recuperar tu seguridad. Primero, toda la parte de prevención. Eso implica reconstruir nuestras comunidades. Segundo, la parte de presencia. Fuerzas armadas, policías, evitar que llegue el dinero y el efectivo. Pero lo tercero, y lo más importante, es investigar. La gente está cansada de que en México no pasa nada cuando enfrentamos violencia. Y eso quiere decir... que si queremos ser exitosos, tenemos que fortalecer la investigación para que haya consecuencias cuando enfrentamos violencia. Si eso no lo hacemos, caemos en la paradoja de Andrés Manuel. El suponer que si no hay consecuencias y si no metemos a los delincuentes a la cárcel, o peor aún, si los sacamos de la cárcel para que regresen a tu comunidad y te vuelvan a hacer daño, ese no es el camino. Los criminales tienen que estar en la cárcel, y aliarse con los criminales es señal de una voracidad y de una ambición por ganar que hoy nos preocupa y nos preocupa a todos. Jaime Rodríguez Calderón. Efectivamente, creo que el tema de una propuesta de bajar los índices delictivos estriba en esa generación que hoy no tiene oportunidad. En Nuevo León nosotros hicimos, y eso haré en todo el país, todas las nuevas preparatorias que abriremos serán militarizadas, es decir, el ejército irá a dar clases, y eso nos está dando resultados en Nuevo León. Hemos bajado el índice y los muchachos están muy contentos. Luego tendré oportunidad de platicarlo. Pero aquí, si ves, Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer, pero ella no gobernó. Entonces, Margarita, ya no lo defiendas, déjalo. Eres hoy candidata independiente y eso es bueno. Creo que tenemos que trabajar mucho tú y yo
en ese sentido de convencer al ciudadano que no tiene partido. Quienes han generado la violencia y la maldad es la corrupción de quienes hoy gobiernan. Y los que hoy gobiernan son parte de los partidos políticos. Y eso es importante que lo tengamos muy presente. Gracias, Margarita Zavala. Bueno, en primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Pero particularmente en seguridad, una de las propuestas que he visto y que hemos visto que funcionan es la intervención de todo el gobierno por ciudades. Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, vi a Ciudad Juárez cambiar. Los vi reducir sus niveles de violencia. ¿Por qué? Porque hubo presencia del Estado, porque participó la sociedad, el gobierno y la fuerza pública, porque se fueron los delincuentes a la cárcel. Sí, tenemos que intervenir con valentía, con valores, porque intervino también las escuelas, las universidades y la sociedad civil. Lo podemos hacer. Ricardo Anaya. Pero Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet, ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir, primero, en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Jaime Rodríguez Calderón. Nomás hacer una pregunta. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Pues ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste, estás de acuerdo en ella. Y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, contesta no la. Creo que vale la pena, ¿no? Andrés Manuel quiere contestar por alusiones personales. Sí, nada más insistir que el problema de la inseguridad y de la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, de empleo y de bienestar, y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo. Se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Y acerca de la amnistía, yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno, porque reduje la incidencia delictiva. Y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz. Y repito, para que quede claro, es un minuto, pero podemos regresar después, pero nos quedamos con eso de amnistía en la cabeza, podemos regresar. Ricardo Anaya, su turno. A ver, Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. ¿Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no? Responde sin rodeos. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día 1 de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí echándome un montón. Miren. Jaime Rodríguez Calderón y después José Antonio Meade. Adelante. No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. ¿Podrás también convocar a los narcos? ¿También los vas a convocar? Tiempo, Jaime Rodríguez Calderón, José Antonio Meade. Adelante. A ver, Andrés Manuel, no hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad. Y a ellos hay que enfrentarlos, ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se tiene seguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad.
4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Le acabó el tiempo y ya es todo el tiempo que tenía. Solamente tienen tiempo Margarita Zavala y Ricardo Anaya. ¿Alguien quiere empezar? Primero las damas. Tienes el 11. Entonces decido yo. Vas tú. Con mucho gusto. Ricardo Anaya. Que quede constancia. Le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar. Porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. Gracias, candidato. Candidata Margarita Zavala. Sí, son definiciones y son realmente diferencias de fondo. Yo digo que no a la amnistía, digo que no a la amnistía por respeto a la ley, que es el bien, por respeto a tu seguridad, que es el bien, por respeto a las víctimas. Por eso digo no a la amnistía. Y claro que se combate el mal. Y se combate con el bien, sí, con la presencia del Estado, con todos integralmente, porque no vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro, si tú no tienes seguros a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Gracias, candidatos. Con esto cerramos el segmento 2 y la discusión sobre seguridad pública y violencia. Denise, adelante. Gracias, Sergio. Vamos con el bloque 2, combate a la corrupción e impunidad. En el primer segmento voy a hacer una pregunta inicial para todos los candidatos. Que la corrupción mata, que la corrupción frena el crecimiento, que fomenta la inseguridad y la violencia, que destruye la confianza en las instituciones, que agudiza la desigualdad. Retomo frases que han dicho todos ustedes. Y sin embargo, a pesar de que pertenecen o pertenecieron a los partidos que nos han gobernado local y nacionalmente, cada vez nos percibimos y se nos percibe como un país más corrupto. Es uno de los principales reclamos de la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿qué proponen para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Iniciamos con el candidato José Antonio Meade. Candidato, con esta pregunta general, adelante. Gracias, Denise. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad. Hay que ser honesto y demostrarlo. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo para acabar con la impunidad 4 cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo. No más ministerios públicos de consigna. 2, la 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo. 3, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. 4, habrá total transparencia y contratos abiertos. Yo reitero, no tengo componendas con ninguna persona, mi único compromiso es contigo. Candidato, lo ha dicho, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda en 2 ocasiones y de Desarrollo Social, y estamos hablando de esta corrupción sistémica. ¿Se puede ser un político limpio y sin ponerlo en duda, impoluto, en medio de un lodazal? Se puede y hay muchos. Hay millones de servidores públicos que se levantan todos los días pensando cómo ayudarle al país. Y además, se puede acreditar esa limpieza. Y no es difícil, basta con declarar el patrimonio y comprobarlo. Yo aquí he hecho una invitación a que se presente la 7 de 7. ¿Qué quiere decir y por qué no la han presentado? La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja 3 departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3. ¿Qué ocurrió mal? ¿Qué se hizo mal en este gobierno del que usted formó parte tan centralmente, como lo decíamos, en 3 secretarías, cuando la corrupción pasó a ser uno de los principales reclamos de la ciudadanía y eso sale en cualquier encuesta que consultemos? Cada vez que en el país hay algo que está funcionando mal, tenemos que revisar qué instrumentos tenemos que darle a las instituciones para que funcionen mejor. ¿Y qué no se hizo? Primero, seguimos en el mundo de la declaración patrimonial y no de la congruencia. Eso se puede corregir. No es difícil revisar qué se declaró con evidencia pública de la riqueza. Segundo, los ministerios públicos tienen que ser autónomos. Y autónomos quiere decir que puedan llamar a cuentas a quien sea. Yo he planteado ser un presidente sin fuero y que el Ministerio Público tenga la capacidad de mandarme llamar a mí. Tercero y muy importante,
Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción. Eso no se ha hecho. Y todos los contratos tienen que ser transparentes. Eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Candidato Jaime, gracias, Denise. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, pregunta general. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero, que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Mid y de Margarita puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que el que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer así en es, el Congreso. Así es. Bien. Usted, candidato, fue el primer gobernador independiente en todo México. Los ciudadanos de Nuevo León lo eligieron con casi el 50% de la votación. Muchos de ellos comprando la promesa de campaña y después de gobierno de castigar los actos de corrupción de la anterior administración encabezada por Rodrigo Medina de la Cruz. Hoy los ciudadanos perciben que no ha pasado nada. De hecho, no hay nadie en prisión. ¿Qué garantía podría dar de combatir la corrupción con este antecedente, candidato? Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal lo sacó. Sí, pero un juez federal. Y eso depende del sistema. Hoy cualquier abogado, cualquier juez, y no hemos tocado eso, los jueces tienen un nivel de corrupción mucho mayor al servidor público. Eso es importante que lo tengamos que ver, porque cualquier abogado puede comprar un amparo en este país y puede lograr sacar a cualquier delincuente de cuello blanco o del fuero común. Tenemos que modificar eso. Yo en Nuevo León hay 29 funcionarios del anterior gobierno vinculados a delito y con órdenes de aprehensión, pero todos andan con un amparo bajo el brazo. Déjeme preguntarle, candidato, usted llega además aquí sumamente cuestionado con señalamientos que hacen dudar a muchos de la legitimidad de su candidatura. ¿Cómo se pide el voto con este antecedente? Bueno, porque lo ilegitimó el INE, que lo pusieron ellos. Resulta que hoy una periodista prestigiada dice que tenemos gestores del PRI y también puede ser que tengamos gestores de Morena o del PAN o de cualquier otro. El periódico El Norte, el periódico Reforma, incluyó gestores en mi organización y eso no puede ser posible que el INE, que aquí están los consejeros, lo hayan permitido. Usted sostiene que su candidatura es legítima. Totalmente, y se lo vamos a demostrar al INE. Candidato, ¿la mentira es una forma de corrupción? Sí. Totalmente. ¿Usted ha mentido? A veces. ¿Por ejemplo? Entonces le dije a mi mujer que le iba a llevar al cine y no pude llevarla. ¿Prometerle a los nuevoleoneses quedarse 6 años en el cargo y no cumplirlo es una mentira? Sí, y lo estoy afrontando y estoy pagando las consecuencias. Le agradezco, candidato. Andrés Manuel López Obrador, pregunta general. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto en el corto plazo? La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500,000 millones de pesos al año del presupuesto. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México es bueno, es trabajador y es honesto, y vamos a regenerar la vida pública.
Candidato, partiendo de que para los mexicanos la corrupción es uno de los temas más preocupantes, solo después de la inseguridad, y que México está en los primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, lugar 135 de 180. En su sexenio, ¿qué hará para ponernos al menos a la mitad de la tabla? Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder, les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, bien, que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7,500 millones de pesos. Ya le mandé a ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la flotilla. ¿Y le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Bien. Ya también he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Candidato, déjeme preguntarle, ¿qué cambiaría en su persona para ser un mejor presidente, en una autocrítica sincera? Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe. Pero en su persona, ¿qué cambiaría? En su persona. En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad. Bien. Gracias. No permitir el influyentismo. Gracias, candidato. Ricardo Anaya, usted pide la palabra. Yo quiero señalar otro engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción. Pero acuérdense, esto lo conoce todo mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña, esto es de este proceso electoral. ¿Quiere utilizar algunas de sus réplicas, candidato Andrés Manuel? No. Se la guarda. Muy bien, vamos con usted, José Antonio Meade. Andrés Manuel no nos ha querido decir de qué ha vivido los últimos 15 años. Y la respuesta es bastante fácil. Convirtió a Morena en un partido familiar. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años, respecto a los cuales no ha rendido cuenta. Ahí cobran todos sus hijos, parte de sus hermanos, y ahí le carga todos sus gastos. Y Andrés Manuel, en un avión privado la semana pasada, de una gente vinculada con delincuencia organizada, un avión que no podías haber rentado y cuya factura en consecuencia... Muy bien, gracias. Gracias, candidato. Candidato López Obrador, si quiere responder, me indica, por favor. Si no, vamos con usted, Jaime Rodríguez Calderón. Pues nomás preguntarle, Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo? O sea, ¿cómo estás ofreciendo lo que todavía no es tuyo? Todavía no ganas la elección y todavía faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo. Eso implica, y se dan cuenta, mexicanos, que la soberbia de las personas va más allá de eso. Quiero un poquito preguntarte, Ricardo, ¿y si se van a aliar ustedes, tú y Meade? ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Sí. Adelante, usa una de sus dos réplicas. Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente. 48%. Ivonne tenía 42, sí, le gané. Tiene que pasar algo terrible y yo creo que este debate lo vamos a ganar y vamos a subir. Esa es mi réplica. Le agradezco, candidato. Margarita Zavala. Sí, a mí me gustaría, con Andrés Manuel, que nos dijeras realmente las medidas, porque la corrupción no se acaba por decreto ni por actos meramente voluntarios, se acaba con instituciones, con leyes, que eso es lo que tenemos que generar en nuestro país. Ya en mi intervención completa lo estaré diciendo, pero me preocupa que todo sea a través de medidas que no tienen ningún sentido en términos de corrupción.
Gracias, candidata. Adelante, Sergio. Gracias, Azucena. Y precisamente llegamos a Margarita Zavala con la pregunta general. La pregunta, la reitero, es ¿qué propone usted para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el largo plazo? Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, para defenderte del defenderte de los políticos corruptos que hace que no lleguen las medicinas a las clínicas, que hacen que las escuelas estén mal, que hace que no se le paguen a las enfermeras. Y es que la política es una tarea humana para servir y para generar el bien común. Desgraciadamente la política se ha sometido al dinero y particularmente al dinero público. Por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Y tenemos que regresarle dignidad a la política y, por supuesto, atacar la corrupción. Déjame hablarte de tres propuestas claras. Primero, voy a ser implacable contra los corruptos, porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Segundo, voy a cerrar los espacios de la corrupción para que ser honesto no sea un acto heroico. Candidata Zavala, yo sé que la candidata es usted y no su esposo Felipe Calderón, pero sería omiso si no señalara que la corrupción no desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. Se equivocó el entonces presidente en alguna medida, porque finalmente pues él anunciaba medidas similares a las que usted está proponiendo. Bueno, en primer lugar, los casos de corrupción que se dan ahorita, que son indignantes, y lo que primero tendríamos que hablar también en este caso, la otra cara de la corrupción, que es la impunidad, pues los casos que se dieron de corrupción han tenido sus consecuencias y se han deslindado las responsabilidades. Ahora, nada más quería, en el tercer punto, que para mí es muy importante señalarlo, el tercer punto es fortalecer una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la ley, y con ello la impunidad, por supuesto, que tenemos que acabar con ella. No sé si con ¿Cuáles eso... deben ser las reglas para escoger al nuevo fiscal general y al fiscal anticorrupción? Parte de ser implacables contra la corrupción y cerrar los espacios a la corrupción es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo propongo, como viene propuesto Fiscalía, que sirva con la reforma constitucional. Lo hice desde un principio, una Fiscalía General autónoma, independiente, con un nuevo diseño, no el de la PGR, sino un nuevo diseño para que tenga realmente independencia en la investigación, en el análisis. Y no solo una Fiscalía General, sino las 32, y por supuesto una Fiscalía Anticorrupción. Y al mismo tiempo sí tenemos que trabajar por una cultura de legalidad, porque tenemos que lograr que el que le va bien, que busca el bien, le vaya bien, así de sencillo, así de difícil. Ricardo Anaya, adelante con su réplica. Gracias. Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Ricardo Anaya, gracias. Denise. Gracias. Para pasar a la siguiente, bueno, voy con la pregunta general con Ricardo Anaya. La pregunta general, nada más recupero la última parte. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero, coincido con tu primera afirmación. Hoy la corrupción mata. Ahí está el caso del socavón, donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado. Y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Propuestas concretas. Uno, reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. Segundo, eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. Tercero, cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción no vuelve
a participar jamás en un cargo público. Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. Los partidos que lo postulan, el Frente, que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, han sido parte de la corrupción sistémica que ha desprestigiado a la democracia mexicana y que forma parte de esta, digamos, desencanto de los mexicanos. No solamente los partidos, sino también usted ha sido señalado por sus oponentes por haber obtenido un bien, digamos, haber obtenido un bien y a partir de la venta de ese bien unos beneficios de los cuales no ha transparentado, por ejemplo, elementos concretos como el crédito hipotecario que le permitió hacerse de ese bien. ¿Qué nos puede decir? Dos cosas. Primero, no sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad. Regreso a mis propuestas. Sobre el tema específico, nada más, porque proponía el de un gobierno transparente, incluso ha hablado de estos gobiernos en donde toda la información y todas las transacciones se pueden seguir para que haya una claridad absoluta. En el tema, por ejemplo, de que usted no haya dado a conocer todos los datos sobre este crédito hipotecario, ¿cree que se podía llevar a cabo en un país como el que propone, incluso como países que existen ya, en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios? Es que otra vez, lamentablemente se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados. Y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes para que puedan también juzgar, perseguir al propio presidente de la República, que la regla general deje de ser que el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo sobre la Fiscalía? Pues porque el PRI quiere un fiscal a modo, siempre es el mismo problema. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente. Margarita Zavala. Bueno, yo sí quiero hacer un señalamiento en términos de transparencia, porque lo suyo no es la transparencia. Me refiero realmente a los tres. La verdad es que yo no desprecio la transparencia, han sido mis bienes públicos. No soy como Ricardo Anaya, que presenta una declaración incompleta, ni como Andrés Manuel López Obrador, que no dice nada sobre sus declaraciones, ni utilizo mi honestidad para tapar la corrupción de otros, como lo es Mid. La transparencia debe ser un compromiso de todos los políticos en favor de México. Sí, adelante. Por favor, candidato. Más recordarle a los cuatro, Nuevo León tiene hoy un fiscal autónomo y se decidió sin la intervención del gobernador. Tenemos un fiscal anticorrupción autónomo que lo decidió el Congreso y yo no tengo ningún diputado en el Congreso. Es una experiencia importante y creo que valdría la pena que ustedes, que son los dueños de los diputados, porque son los dueños, Andrés Manuel le ordena a sus diputados, Anaya a los de él y Pepe Toño a los de él, y pueden sacarlo, hombre. Es importante para que generemos confianza al país y el país pueda vernos con otra óptica. Gracias, candidato. ¿Quiere la palabra? Sí, solamente señalar respecto a lo que decía Andrés Manuel. Cosas graves pasan todos los días en su campaña. Todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y ahí está la coordinadora respecto a la cual se puso de acuerdo incluso para participar en actos políticos y generar violencia. Todos los días se pone de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Baster y Napoleón. Y todos los días lo vemos vivir de un partido en el no transparente y que convirtió en un negocio familiar. Andrés, vas a volver a perder. ¿Puede usar la palabra candidato Andrés Manuel López Obrador? ¿No quiere? ¿Tiene posibilidades no de una tiene réplica? No tiene sentido, me traen en la punta de la lengua, por algo será, siempre es Andrés Manuel y Andrés Manuel. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar
no traicionar al pueblo. Y así voy a continuar por el resto de mi vida hasta que muera. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la segunda sección de este segundo bloque de combate a la corrupción y a la impunidad. Las reglas son las mismas que en el primer bloque, en el sentido de que van a tener cada uno de ustedes una bolsa de tiempo de 2 minutos y medio. Cada intervención no debe ser superior a la de 1 minuto. Y vamos a lanzar un tema para que entre ustedes lo puedan hablar. Se los planteo. Un escándalo internacional se desató cuando ejecutivos de una empresa constructora brasileña de nombre Odebrecht confesaron que habían sobornado a ministros, incluso a presidentes en varios países de América Latina para obtener obras, para obtener contratos de obra pública. En todos los países mencionados se están siguiendo procesos penales en contra de los señalados, excepto en 2 países, en Venezuela y en México. En nuestro país resulta prácticamente imposible llevar a la justicia y que se condene a quienes desde el poder cometieron actos de corrupción. Y la pregunta que les hago, y los invito a que la debatan, es ¿qué proponen para terminar con esta clara impunidad? Empieza Andrés Manuel López Obrador. Pues acabar con la corrupción y gobernar con el ejemplo, insisto, se puede acabar con la corrupción si hay la voluntad política del presidente. Y se puede también acabar con la impunidad. En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país, para ser precisos, el presidente de los moches que entregaron, de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo. Va a tener tiempo de continuar, se le acabó el primer minuto, pero tiene 2 minutos y medio. Candidato, me pide la palabra. Ricardo Anaya, adelante, Ricardo Anaya. Bueno, primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos. Planteamiento de que los que aprobaron el FOBAPROA o son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Segundo, coincido, eso sí, en el diagnóstico con Andrés Manuel. Hay muchísima corrupción. La solución es un fiscal autónomo, independiente, que puede inclusive procesar al propio presidente. Pero consulten el programa de Nación de López Obrador. En la página 74 propone lo contrario, el designar al fiscal. Así no se va a acabar la corrupción. Tenemos que ir por un fiscal autónomo e independiente. José Antonio Meade. Creo que parte de la solución tiene que ver con estos elementos que hemos aquí planteado. Parte de la solución tiene que ver con un ministerio público que sea autónomo, con un ministerio público que no sea de consigna. Parte de la solución tiene que ver con transparencia. Y la transparencia aquí la hemos planteado y todo mundo ha rehuido al planteamiento. ¿Qué hemos planteado que hagan? Y es muy sencillo, que puedan contrastar lo que dijeron con lo que tienen. En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos. En el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. De nuevo, se ve que en el ánimo de ganar está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México. ¿Quiere responder? ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No, candidato, entonces está Margarita Zavala. Bueno, yo lo que haría es terminar desde luego con la impunidad. Y les diría a mí, tráiganme los 10 casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht, completito, completito. Todo lo que sea de Odebrecht, por supuesto, de las estafas maestras, de OHL, de los socavones, de los moches y todas las implicaciones que han tenido. O también de los que más nos han indignado, como las mujeres embarazadas que las han matado para robarles a sus hijos.
También aquellos abusos de poder, como la de los mineros, a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. Tenemos que darle todo el presupuesto y toda la independencia a la Fiscalía que sirva, realmente que sirva. A ver, nadie me ha pedido la palabra, les pregunto, me las están pidiendo todos, entonces Andrés Manuel, adelante. Sí. En este caso aclarar que nosotros no nos oponemos a la Fiscalía independiente. Lo que no queremos es que siga la farsa de simular de que se va a combatir la corrupción y, al contrario, se protege a los corruptos. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, hablando del caso de Odebrecht. ¿Saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Entonces, sí queremos un fiscal independiente, no nombrado por el presidente, por el Congreso, pero a propuesta, como lo establece la ley, del presidente, con la presentación de una terna de gente honorable, de inobjetable honestidad, porque lo más importante en este país es acabar, desterrar la corrupción. Margarita Zavala. Bueno, una de las medidas que yo propondría y propongo es una cárcel especial en la que estén los del crimen organizado y los corruptos, sí, los dos, que compartan celdas, que compartan cárcel, porque nos han hecho mucho daño al país y seguramente pues algunos estarán interesados de reclutar ahí ya sus candidatos. Pero tenemos que ponerle un fin a la impunidad. No ha participado candidato Jaime Bien, Rodríguez creo Calderón. Que si volvemos a ver cómo seguimos trabajando sobre el tema del fiscal autónomo independiente, no puede ser propuesto por el presidente Andrés. Tiene que ser los ciudadanos. Yo en mi propuesta traigo que sea una comisión de ciudadanos quienes hagan la propuesta, como sucedió en Nuevo León. Los ciudadanos de Nuevo León se organizaron, propusieron al Congreso, el Congreso le propuso al gobernador, el gobernador regresa a esas ternas y el Congreso decide. Pero otra pregunta, Andrés Manuel, y contéstalas. El mexicano quiere escucharte contestando las preguntas. ¿Eres honesto, 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 honesto? Honesto es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. ¿Cuatro veces honesto? Mil veces honesto. Muy bien. Oye, entonces, Andrés Manuel, ¿por qué? Perdón. A ver. Y los tres departamentos. Estoy en el uso de la palabra. Le voy a dar entonces, la palabra. Entonces, ¿por qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña siempre los defiendes? Eso no es honestidad. Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería, eso se llama no entrarle a los problemas. Y estás diciendo que quieres resolver a México. No te confíes de las encuestas, ¿eh? Las encuestas no son todavía hoy la elección. Esa va a ser hasta el 1 de julio. Por mención, obviamente sí. tengo registrado, va después, si le voy a dar la palabra a Andrés Manuel López Obrador y se la doy después. Adelante. Si fuese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes, jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces, sí soy honesto, por eso también, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Estoy arriba en las encuestas y por eso siempre hemos ganado aquí en la Ciudad de México, donde goberné. Ricardo Anaya, por favor. Pero, otra vez, puras evasivas. Revisen ustedes que nos están viendo. El plan de nación de López Obrador es público. En la página 74, él propone designar directamente al fiscal. ¿Cree que a cada público le puede decir lo que quiere oír, otra vez engañando? José Antonio Meade. Primero, para poder decir que uno es honesto, hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra. Y aquí no es muy difícil, Andrés Manuel. Buscas en el registro público de la ciudad si tienes o no bienes. Ya aparecen tres departamentos.
Buscas tu 3 de 3 y no aparecen. Has manejado Morena como partido familiar, 3,000 millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos. Eso tampoco es honesto. Eso se llama nepotismo. Son recursos públicos con los que se alimenta tu partido. Y no solamente es un tema de la Fiscalía Autónoma. Hay que trabajar justamente en la congruencia patrimonial. Hay que trabajar en hacer más fácil recuperar lo robado. Hay que trabajar para que el gobierno transparente cada uno de sus contratos y le podamos dar seguimiento. Esto es, la agenda de corrupción es bastante más integral, pero arranca lisa y llanamente por estar dispuesto a comprobar que uno efectivamente es honesto. Gracias. Rodríguez Calderón. Candidato. Nada más en el sentido práctico y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés. Mid, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose, y te pregunto si tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que hoy está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padrés y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores, es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite, siempre protege al corrupto. Y si no, volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Para respuestas, y después voy con Margarita, para respuesta José Antonio. Si quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borges. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Ricardo Anaya, porque fue directamente aludido, y voy a ir después con Margarita. Adelante. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó a vivir a Atlanta. Se terminó la autoridad... el tiempo, perdón. Lo lamento, se terminó el tiempo. Margarita Zavala, por favor. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en estos problemas. Porque, bueno, la verdad, José Antonio, tú, claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Y Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar, hasta por una información incompleta. Yo quiero decirles que yo pienso en ti, enfermera, o en ti, doctor, que no tienes para operar un niño en urgencias porque no hay gasas y no hay guantes. O en ti, trabajador, que el líder sindical te roba tu dinero. O en ti, empresario, que estás harto de darle dinero a la autoridad para la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es un gobierno honesto, que no te dé vergüenza y que te permita vivir honestamente. Una honestidad en vida pública y en vida diaria que nos devuelve el orgullo a todos los mexicanos. Y si les gustara tanto la corrupción, este sistema nacional de corrupción. Margarita, si me permites. Fue el tiempo, pero va a haber más tiempo para que siga. Ricardo Anaya. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Mid. Primero, Odebrecht. Dos, el socavón. Tres, la estafa maestra. Cuatro, César Duarte. Cinco, Javier Duarte. Seis, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Gracias, candidato. ¿Tiene tiempo Margarita Zavala? Sí, yo llevo toda mi vida en la política y ustedes me conocen. A mí el poder no me cambió. Yo continúo viviendo en la casa de siempre,
Por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos. Al contrario, somos un pueblo de gente honesta que merece un gobierno honesto. Gracias. Gracias. Jaime Rodríguez Calderón. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador. Y no recibió nunca un programa de gobierno. Enseñó que no podía tomar lo que no es mío y que tengo que actuar en este sentido en beneficio de todos los mexicanos para quitarles este cáncer de aquí para allá que está invadiendo a México, que tienen hoy una condición de venir a ofrecer lo que no van a cumplir. Lo han hecho siempre. Siempre han tenido la oportunidad y todos ellos han hecho o están metidos en el ajo. Y nosotros, de manera independiente, lo que queremos decirle al mexicano es que vamos a buscar que la impunidad se termine, que la impunidad sea para que todos los mexicanos tengan confianza en los gobiernos. Gracias, gracias, candidato. Le quedan 2 segundos, pero no da tiempo para nada, así es que le doy la palabra a Azucena. Azucena, vamos gracias. A pasar al tercer bloque. Gracias. Efectivamente, en este momento iniciamos el bloque 3, democracia, pluralismo y grupos vulnerables. La misma dinámica de los bloques anteriores, una pregunta general para todos los candidatos y después preguntas en particular. La ciudadanía, por muchas razones, está desencantada de la democracia. Así lo indican los resultados del Latinobarómetro, que revela que solo el 56% de los mexicanos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. En el 2016 era 71%, es decir, caímos 15 puntos en un año. En una buena parte, esta decepción viene porque ustedes durante sus campañas hacen promesas, muchas. Los ciudadanos les creen y cuando son gobierno simplemente no cumplen. Es momento de rendir cuentas. Para todos, iniciando con Margarita Zavala, ¿cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento a sus promesas de campaña y en caso de que no las cumpla, se le finquen responsabilidades o alguna sanción si nos miente a los ciudadanos? Bueno, desde luego, yo quiero decirles que en mi gobierno nadie se va a quedar atrás y por eso necesitamos la participación de todos, particularmente a Azucena. Lo que tú me dices es que podemos utilizar y ayudarnos de la sociedad civil para que haya un observatorio ciudadano que me revise, claro, cada promesa. Ninguna de mis promesas no tiene sustento, porque no le estoy mintiendo a los ciudadanos. No les estoy diciendo que les regalo el dinero, como lo hace el candidato del PRD, Ricardo Anaya, a través de una renta básica universal. Ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes, como lo hace Andrés Manuel, dándoles a los ninis 3,000 pesos. Yo lo que quiero es generar las condiciones para que los jóvenes puedan emprender y ganar 3,000 pesos o 30,000 o 300,000 o lo que su talento y esfuerzo les dé. Y quiero también referirme a las mujeres. Perdón, Nasa. Adelante, le quedan 5 segundos. Yo quiero referirme también a las mujeres porque sé lo que significa abrirte paso todos los días. Bien, hablaba de un observatorio ciudadano. ¿Con qué sanciones? ¿Qué están dispuestos a pagar el día que les demostremos, como nos ha pasado muchas veces, que no cumplen sus promesas? Bueno, desde luego la rendición de cuentas es parte fundamental y yo no me voy a ir con la idea de que va a haber un referéndum. La verdad es que para eso están las elecciones, para eso está la democracia y por supuesto rendiré cuentas con transparencia y con verdad y también explicaré en el caso que no las llegara a hacer, pero todas mis propuestas que he metido, todas tienen sustento. Déjeme preguntarle, Margarita Zavala, para que no se interprete su elección como una reelección de Felipe Calderón, denos un ejemplo de qué haría claramente distinto al gobierno del presidente Calderón. Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad. Porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre, y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política. Y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme. Y he demostrado una y otra vez que sin partido, sin spot, sin dinero, estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida vale que soy diferente. Y claro que no va a haber reelección. De las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. Y por supuesto, mucho he aprendido también al lado de Felipe. Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle, ¿si su hijo fuera homosexual, le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tiene toda la libertad de
de realizar su vida con quien quiera, por supuesto. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos y por supuesto. Gracias. Gracias, candidata. José Antonio Meade, pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto que usted propone para dar seguimiento puntual a sus promesas de campaña y en caso de no cumplirla que se finquen responsabilidades y sanciones concretas si les miente a los ciudadanos? Mira, las propuestas que estamos haciendo hoy, y por eso es tan importante que se escuche y que se compare, se convierten en programa de gobierno. Y el programa de gobierno se refleja en un Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso implica corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso implica la obligación de fondear el Plan Nacional de Desarrollo para que el programa de gobierno se pueda cumplir. E igual que se ha venido señalando antes, cada una de las propuestas que estamos haciendo tiene soporte financiero y viabilidad. Y lo que estamos planteando es un México en donde todas las escuelas, guarderías y preescolar sean de tiempo completo y con alimentación. Estamos planteando que los hospitales estén al 100% de medicinas el 100% del tiempo. Estamos planteando un México en donde no nazca un niño en pobreza extrema. Y estamos planteando Instituto Mexicano del Seguro Social para las trabajadoras del hogar. Déjeme insistir, candidato, la candidata Margarita Zavala mencionaba un observatorio ciudadano, una fiscalización ciudadana, un mecanismo y una sanción. El mecanismo tiene que ser el Congreso. El mecanismo tiene que ser el Congreso porque es ahí donde se aprueba el presupuesto. El Congreso revisa, el Congreso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Así se asume con responsabilidad y cada quien en lo suyo va rindiendo cuentas al ciudadano. El Congreso en lo que le toca, el Ejecutivo en lo que le toca. El Ejecutivo tendrá que rendir cuentas de cada una de sus promesas y la principal consecuencia y la más importante es la elección. La elección de medio periodo implica para un ejecutivo la posibilidad de evaluar frente al ciudadano si le cumplió. Y si le cumplió, se ve recompensado en las urnas. Y si el que falló fue el Congreso, ahí se ve reflejado también. Déjeme preguntarle, candidato, usted hoy representa aquí al partido que más rechazo genera entre los ciudadanos. El partido de un presidente con solo el 20% de aprobación, 22 de los gobernadores investigados por desvío de recursos son priistas. ¿Cómo llegar con esa marca a la presidencia de la República? El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. Un ciudadano, además, que fue nominado por el Partido Verde y por Nueva Alianza. Un ciudadano que puede ver a la cara a quien nos está escuchando y decir con toda claridad que no tiene más compromiso que con México, que va a gobernar para ti, para nadie más. Candidato, hace algunas horas se adhirió a usted un personaje, Armando Ríos Peter, quien está señalado de haber cometido irregularidades en la recolección de firmas. ¿No es una incongruencia? No, yo conozco a Armando Ríos Peter hace muchos años. Me parece que es un político talentoso y con una gran emotividad. Y me parece también que es un tema interesante revisar. Semana tras semana se le fue avisando a cada candidato independiente, aquí está el Bronco, cómo iba en su recaudación. Se quedaron sin espacio de audiencia y en esta candidatura que voy a ganar se trata de sumar y mientras más sume mejor. Gracias, candidato. Gracias, Azucena. Esta es la misma pregunta, por supuesto, la pregunta general para el candidato Jaime Rodríguez Calderón. Le recuerdo la pregunta, candidato. ¿Cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento puntual de sus promesas y en caso de no cumplirlas, que se le finquen responsabilidades o algún tipo de sanción? Primero están en nuestra plataforma general que inscribimos en el Instituto Nacional Electoral. Y en este momento yo no estoy haciendo ninguna propuesta de campaña. Yo estoy consultando a los ciudadanos. Estoy haciendo una consulta ciudadana, por eso puse aquí mi teléfono. Márqueme raza, WhatsApp. Aquí está mi número, porque no me dieron spot en el INE, muy poquitos, pero aquí está mi número, para que me digan qué tenemos que hacer y que sea un compromiso de ambos, ciudadano, presidente. A partir del análisis de esta primera etapa, nosotros recibiremos toda la información que los ciudadanos nos quieran dar. Y hay un grupo de gente experta, no políticos, gente experta en materias expertas, que irán haciendo un análisis completo para que a partir del tercer mes de la campaña nosotros hagamos un compromiso específico, puntual. Y si no cumplimos, obviamente renunciaré a la presidencia. Pero algo de lo que planteaba Azucena en la pregunta general era este desencanto de la democracia, muy notorio y sobre todo muy grave desde el año 2000, cuando fue la alternancia hasta la fecha. Una
desprestigio también de muchas de las instituciones. Y le voy a poner un ejemplo. Usted llamó travesuras a lo que cometieron sus auxiliares cuando mandaron fotocopias o en algunos casos simulaban que tenían el apoyo de algún ciudadano. El INE las mostró, credenciales alteradas, duplicadas, para conseguir el número de apoyos que requería para hacer en la boleta. Llamar a eso travesuras, desde luego no era un delito, pero llamar a eso travesuras no es parte de esta cultura que desprestigia el comportamiento ético en la política, que hace que la gente se desencante justamente de la democracia. Dije travesuras, nada más que los medios de comunicación nunca ponen todo lo que digo. Dije travesuras porque a lo mejor Andrés Manuel o Ricardo o Pepe Mido, Margarita, mandaron traviesos a poner eso. No. O los partidos políticos. No porque políticos. En sí mismo no porque lo hemos hecho nosotros. El INE no me ha demostrado que nosotros lo hubiéramos enviado. Tú tienes una tarjeta de crédito. ¿Qué te da cuando vas a pagar una cuenta? Te dan un voucher, ¿no? Nosotros no tenemos el aviso del INE de que nosotros enviamos eso. Y entonces esa fue la controversia y por esa razón el tribunal nos dio la razón. Entonces usted considera que quienes presentaron apoyos simulados, quienes falsificaron las tarjetas, son actividades inaceptables. Inaceptables, obviamente, que no son ni debieron de haber sido, porque el INE se equivocó a partir de que nos dio una aplicación que no sirvió. ¿Cómo puede esa aplicación que era exclusivamente para tomar fotografía, y eso lo sabe Margarita y Ríos Peter, que llevamos todo ese proceso, y los tres nos inconformamos en ese sentido? Sobre el tema este de grupos vulnerables, que forma parte también de este bloque, hay una polémica que se desató a nivel de Nuevo León, pero también llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y fue cuando le preguntaron que qué haría con el delicado problema de las madres o de las mujeres, niñas que se están embarazando cada vez a más temprana edad. Y usted le dijo, yo le voy a sugerir a los padres que le digan a las niñas, mira, si haces eso, te vas a poner así, y a las gordas, a las niñas gordas, nadie las quiere. Cuando no. Adelante. Creo que no conoces el norte. En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada gorda. Es nuestro léxico. Pedí disculpas por la comisión que me dieron, la recomendación que me hizo la Comisión de Derechos Humanos. Pedí disculpas respecto a eso. No fue mi intención ofender a nadie. No lo haré nunca. No lo haré nunca. Sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, es una sonsada. ¿Qué significa una sonsada? ¿Está en contra? Dije que creo en el matrimonio, tan creo que me he casado 3 veces. Bien, y cada quien se casa con quien quiere, así lo dije. Punto. Le agradezco. Margarita Zaval. Bueno, yo nada más quería señalar, la democracia también tiene que ver con la igualdad de condiciones, y aquí el candidato Jaime Rodríguez, el Bronco, señaló una parte muy importante, la enorme inequidad en la que se ha vivido el del proceso de candidatos independientes. Yo no tengo spots. Renunciamos al dinero público y yo espero que ellos renuncien por lo menos al dinero público o devuelvan lo que prometieron. ¿Alguien quiere hacer una réplica? Adelante. Bien, yo tengo aquí mi cheque y un documento en donde yo estoy regresando, al igual que Margarita, nuestro dinero. Y me gustaría, Andrés Manuel, si eres honesto, 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 si te atreves a firmarlo y regreses el dinero de la prerrogativa pública, igual a Naya, igual a Mid, y creo que eso nos pondría en iguales de condiciones, ¿no? Pásaselo. Bien, pues adelante. Yo no. ¿Tú no? No. ¿Quiere decir algo, candidato? No, sí, cómo sí. No. A ver, nosotros adelante. Estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas de campaña a damnificados, 103 millones de pesos. Adelante, tiene derecho. Pero, a ver, no, se lo voy si a pasar no puede, en no un momento más, se lo pasamos si quiere a Ricardo Anaya, pero adelante. Agrego, pero aquí está mi cheque, si ves, no es honesto. Es decir, sí. Es mentira lo que dice que le regresó a los damnificados, y eso no lo puede hacer, porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo, hacer la actividad política. Los tres partidos dijeron en su momento que le iban a dar toda la prerrogativa pública a los afectados por el sismo. Gracias. Y no les han dado nada. Gracias, candidato. ¿Quiere hacer algún comentario, candidato? Sobre eso estamos cumpliendo nosotros, sí, entregando
los recursos, la mitad del gasto de campaña presidencial, a damnificados. Llevamos entregados alrededor de 70 millones de pesos, de 103 millones, y vamos a concluir pronto. Estoy informando sobre esto cada mes en las redes sociales. Le agradezco, Ricardo Anaya. Nosotros no estamos entregando 70, como dice López Obrador. Nosotros ya entregamos 200. Me comprometo, en cuanto termine el debate y pueda yo bajar, a entregarles a ustedes los documentos que acreditan que esos recursos están entregados al INE. José Antonio Meade. Solamente porque parece que la pregunta que hace Azucena es muy relevante. Y vale la pena que podamos acreditar si hacia atrás cumplimos. Andrés Manuel dice que tiene un mantra muy sencillo: no robo, no miento y no traiciono. Y las tres cosas son falsas. Roba con su partido como negocio familiar. Miente en su 3 de 3, declara no tener nada, pero tiene 3 departamentos. Yo le preguntaría, ¿quién se le olvida tener 3 departamentos? Y traiciona a los niños con el Bester Gómez Bordillo y al país con la amnistía. Sergio Sarmiento. Candidato Ricardo Anaya, le recuerdo la pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto para que se cumplan sus promesas de campaña y para que se le sancione en caso de que la nación se lo demandara y usted no lo hiciere? Con muchísimo gusto, Sergio. Primero, prensa libre. Segundo, sociedad civil fuerte, lo contrario de lo que ha dicho López Obrador. Tercero, vamos a ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, donde el presidente verdaderamente rinde cuentas frente al Congreso, donde el Congreso aprueba la integración del gabinete. Y cuarto y muy importante, yo sí estoy abierto a la revocación de mandato siempre y cuando esté legislada. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces, a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Hagámoslo, pero con seriedad, bien legislado, con planteamientos legales. Candidato Anaya, el tema fundamental es democracia y pluralismo. Mi pregunta, mi repregunta es, ¿aprovechó usted las reglas internas y los spots del PAN para promoverse en lo personal y obtener así su candidatura presidencial? Siempre he sido respetuoso de la ley, Sergio. La ley permite a los dirigentes de los partidos aparecer en los tiempos oficiales que les están asignados y, de hecho, no hubo excepción. Todos los dirigentes de los partidos utilizaron esos tiempos oficiales. Lo hice siempre en apego a la ley. ¿Está de acuerdo con el sistema de spots de radio y televisión que tenemos? No, creo que hay una sobre-spotización. Creo que la gente está harta, cansada de ver tantos anuncios. He hecho una propuesta concreta. Compactemos esos espacios para que haya más debates como este, que no haya solo 3 durante la campaña, hagamos 5, 7, 1 por semana, de tal manera que la gente puede identificar con claridad qué piensa, qué sostiene y qué representa cada candidatura. El otro de los temas fundamentales son los grupos más vulnerables de nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que usted propondría para rescatar esos grupos vulnerables? Pero en 48 segundos es imposible contestar esa pregunta, pero diría, empezar por reconocer la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, los pueblos originarios que fueron los primeros y hoy en muchas cosas son los últimos, con los millones de migrantes que tienen que salir del país porque aquí no encuentran oportunidades, con los excluidos porque padecen alguna discapacidad, con las niñas y niños que se van a dormir con hambre, porque un país, Sergio, mide su desarrollo en función del trato que le da a aquellos que tienen mayor desventaja. Hagamos un país incluyente en el que podamos caminar todos juntos. Primer paso, reconocer que tenemos una deuda histórica y condenar cualquier tipo de discriminación en nuestro país. Gracias, candidato. Candidato Meade, adelante. De nuevo insistiendo en la importancia de la pregunta de Azucena, vale la pena no solamente contrastar hacia adelante, sino evaluar las propuestas que estamos haciendo. 500 mil millones de pesos, dice Andrés Manuel, que va a recuperar. 500 mil millones de pesos es todo lo que gasta el gobierno federal, con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército. Eso quiere decir que esos 500 mil millones de pesos implica cerrar toda la Secretaría de Salud,
todos los programas sociales, implica cerrar toda la defensa de los migrantes. Las cuentas no salen. Gracias, candidato. Candidata Zavala, adelante. Sí, yo quiero también abordar este tema de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y sí es importante que haya un gobierno como el que yo voy a encabezar para decirles que yo te voy a defender a ti mujer que te pagan salario menor por ser mujer, a ti que te corren por estar embarazada, a ti también que no te dejan meter a tu hijo a la escuela porque tiene una discapacidad, a ti mujer indígena que no te permiten entrar a trabajar por el lugar donde vienes. Y es importante que eso lo logremos como país. Gracias, candidata Zavala. El candidato Rodríguez Calderón pidió réplica, ya no tiene réplicas, de manera que le doy la palabra a Ricardo Anaya. Adelante, Ricardo Anaya. Quiero también dirigirme a las mujeres de México, porque es absolutamente inaceptable que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia, que en los últimos 2 años los feminicidios hayan aumentado 70% y que las mujeres haciendo el mismo trabajo, con la misma capacitación, ganen 30% menos. Eso se va a acabar cuando yo sea presidente. Gracias, candidato Anaya. Le recuerdo que estamos en el segmento que tiene que ver con democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. La pregunta general que formuló nuestra compañera Azucena Uresti es: ¿cuál es el mecanismo concreto para que cumpla usted, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, sus promesas de campaña y para que haya sanción en caso de que no lo hiciere? Adelante, candidato. Bueno, tengo principios, tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar. Yo no lucho por cargos, no lucho por ser presidente. Eso es un medio, no es un fin. Yo lo que busco es la transformación de nuestro país y estamos a punto de lograrlo, de lograr la cuarta transformación en la historia de México. De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar a millones de mexicanos que están confiando en nosotros. Pero les estoy dejando también como opción, como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a la revocación del mandato. Se acabó este primer minuto, pero tenemos todavía 1 minuto y medio adicional ya con preguntas. Dice que no lucha por cargos, candidato López Obrador. Es la tercera vez que es candidato a la presidencia de la República. ¿No está luchando por ese cargo? No es el cargo, repito. Es conducir un movimiento de millones de mexicanos, hombres, mujeres, libres, conscientes, para transformar a México. Soy el dirigente de ese movimiento, no es una elección más, es que las cosas de verdad cambien en el país. Y termino, me falta tiempo, digo, me queda tiempo, diciendo de que cada 2 años me voy a someter a la revocación del mandato. Va a haber una consulta a los ciudadanos. ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie? En efecto, el pueblo pone, el pueblo quita. Se necesita una reforma constitucional. Voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Imaginen cuánto nos ahorraríamos si existiera la revocación del mandato. ¿Cuántos? Candidato, en caso de que usted perdiera la elección, ¿aceptaría haber sido derrotado? ¿Sí? Desde luego que sí, en la democracia también se gana o se pierde. Lo que buscamos nosotros es que no haya compra de votos, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, porque los de la mafia del poder son muy mañosos, son especialistas en las trampas. Candidato López Obrador, se le acabó el tiempo, se lo agradezco. Pidieron réplica el candidato Mid y el candidato Anaya. Ninguno tiene ya derecho a réplica, de manera que pasamos al siguiente segmento. Gracias. Podemos discutirlo en ese segmento, en donde les recuerdo que tienen 2 minutos y medio en total con intervenciones no mayores a 1 minuto. Veo que el tema de revocación de mandato está en la mente de algunos de ustedes. Jaime Rodríguez Calderón, ¿sería un mecanismo en caso de llegar a la presidencia? Creo que sí, es algo que tenemos que explorar.
Hay que, como lo dijo Ricardo y hoy lo ratifica Andrés Manuel, tendríamos que ir a la iniciativa. Espero que los diputados, que serán evidentemente diputados de mayoría partidista, porque evidentemente hay muy pocos candidatos independientes al Congreso, lo aprueben. Esa es una parte importante. Creo que el mal existe y la raíz podrida del sistema político mexicano se llama partidocracia. Y esto implica, evidentemente, que el ciudadano tenga también la concepción completa de que el verdadero origen de todos estos problemas, que es la corrupción, que es la inseguridad, que es la democracia, nace precisamente ahí y se sigue conservando. Ahorita que yo les ponía en su podium este tema de regresar los recursos públicos, evidentemente es ahí la corrupción también, porque todos ellos están gastando el dinero, a excepción de Margarita y un servidor, de los mexicanos. Bien. Y entonces, ¿cómo los mexicanos nos van a creer si estamos...? Muy bien, regresaremos contigo, con usted en un momento. Vamos contigo, con usted, Ricardo Anaya, adelante. Muchas gracias. Tengo propuestas muy concretas respecto de lo que estaba diciendo en mi última intervención. Primero, una fiscalía especializada para investigar feminicidios y violencia contra mujeres. Pero déjeme preguntarle sobre la revocación de mandato para poder concluir con este tema, si es tan amable. Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo fui el que abrí el tema, dije con toda claridad que yo estoy de acuerdo, legislado, porque como vieron, hasta adiviné las palabras de López Obrador, con eso de que el pueblo pone, el pueblo quita, con consultas a mano alzada. Eso es peligrosísimo para una democracia. A favor, siempre y cuando sea establecido un procedimiento en la ley y que se garantice que bajo ninguna circunstancia habrá reelección del presidente de la República. Bien, déjeme escuchar a José Antonio Meade, ha solicitado... Pero yo palabra. Para otro tema, ¿eh? Entonces si quieres espero, digo, aquí me pronuncio, por el amor de Dios, no. Si ya de por sí la elección nos tiene, yo creo, a todo mundo cansado de estar escuchando a los políticos, la verdad es que volvernos a escuchar cada dos años le da al país poca certidumbre y poca capacidad de planear. Margarita Zavala. El problema de la democracia no es si hay o no revocación, es si los beneficios llegaron a todos. Si el beneficio le llegó a las comunidades indígenas, si el beneficio le llegó a los campesinos, si el beneficio le llegó a los inmigrantes, si el beneficio le llegó a los jornaleros, si el beneficio le llegó a lo que trata este segmento de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por eso yo estoy a favor, sobre todo de políticas públicas hacia esos sectores. Déjenme preguntarles, el 2 de diciembre del 2012, todas las fuerzas políticas, todas convergieron en torno al presidente Enrique Peña Nieto para firmar un pacto, el Pacto por México. ¿Cuál es su visión para el 2 de diciembre del 2018? ¿Se sumarían a un nuevo pacto independientemente de quién gane la presidencia e independientemente de sus diferencias, Jaime Rodríguez Calderón? Claro, el que ganó, ganó y los restos nos tenemos que sumar. México es más importante que cualquiera de nosotros. Hay que apoyar precisamente eso, pero fíjate que ahí te va. Hay que presentar una iniciativa para, y aquí les hago una pregunta otra vez, ¿están de acuerdo en la segunda vuelta? Sí. Sí, claro, yo sí. Bien, pues sí. Si estamos de acuerdo en la segunda vuelta, eso va a facilitar, no sé quién se haya opuesto, pero eso facilitará para que México avance de una mejor manera. Hoy ninguno de los que estamos aquí logrará 15 millones de votos, aunque Andrés Manuel diga que tiene 40% de la posibilidad, dudo que lo logre, y eso no le va a permitir gobernar, va a estar en una ingobernabilidad, y entonces esto se puede convertir en un caos. Creo que tenemos todos que estar conscientes que tenemos que ir a respetar al elector y cualquiera que sea el resultado, tenemos que sumarnos a aquel que gana y a aquel que tiene la posibilidad de convencer al mayor número de personas. Quiero precisar también, como dice Margarita, si nosotros utilizamos el dinero, los 12 mil millones de pesos... Vamos a regresar con usted, si le parece, en esta segunda parte. Candidato López Obrador. Sí, nada más una precisión. Nosotros no firmamos el llamado Pacto por México, porque consideramos que fue un pacto contra México. Ahí fue donde se aprobaron las reformas estructurales, ahí se aprobó el aumento de los impuestos, la privatización del petróleo, que terminó en el aumento al precio de las gasolinas, el gasolinazo, y otras reformas contrarias al interés popular. Nosotros sí vamos a convocar, ya lo estamos haciendo, a todo el pueblo de México a un acuerdo para poner por delante la honestidad,
la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno para desterrar la corrupción. Ricardo Anaya. Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía, Andrés Manuel, ni con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso. Pactaste con el Bester Gordillo. Pactaste con Napoleón Gómez Urrutia. Ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Pues yo lo que estoy planteando es acabar con la corrupción, con la impunidad, y estoy viendo hacia adelante. Yo no voy a permitir corrupción de nadie, lo puedo resumir en una frase: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Pero no es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero es que haya un auténtico Estado de Derecho y que haya justicia en el país. Candidato José Antonio Meade, después voy con el candidato Anaya. Vale la pena, y yo creo que aquí se explica cómo somos como políticos. En los últimos 20 años al país le ha pasado de todo. Y en algún momento u otro, todos los políticos han aportado su voz para ayudar. Todos menos uno. En 20 años, Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa. En los últimos 20 años, Andrés Manuel ha caminado para dividir. En los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. No le ha apostado a que este país avance, a que este país camine. Le ha apostado a dividir. Y sí, Andrés Manuel, si eres ambicioso, no hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos y tus pactos con los violentos si no se explica por la ambición desmedida y el miedo a volver a perder. Candidato López Obrador. Sencillamente, Meade está en una situación bastante difícil porque tiene todo el apoyo del gobierno, no ha levantado y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo tres departamentos a mi nombre. Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade. Anaya, también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. Bien. En aquel tiempo… Muy bien. Se acabó su tiempo, candidato, pero candidato Anaya, directamente aludido. Sí. Uno, sí o no, Andrés Manuel, tu candidato a senador designado directamente por ti en el estado de Nayarit, aprobó ese FOBAPROA que tú alegas es el peor fraude en la historia del México independiente. Te pido que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada. Segundo, si estás obsesionado, mira, después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del jueves de Corpus de 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el estado de Tabasco. Pasaron los años y tú dices que Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder. Pero ¿en qué partido militabas tú cuando él fue candidato a presidente de la República en el 88? En el PRI. El gran fraude electoral contra la democracia, quien lo orquestó fue el entonces secretario de Gobernación. Regresamos con usted en un momento, candidato, se acabó su minuto de intervención, le queda todavía algo de tiempo. Candidata Zavala. Miren, la verdad es que realmente diría que la única demócrata, o yo estuve luchando por la democracia en mi país toda mi vida. Por eso sé ganar, sé perder, que esa es parte básica de la democracia. La verdad es que yo siempre fui demócrata, lo traigo conmigo, lo he sido siempre,
Y bueno, creo que todos ellos han estado en el PRI o tienen actitudes priistas. Yo creo en la democracia. Y por cierto, quizás sea este pleito porque faltan mujeres en la política. Y en un momento les voy a pedir la palabra para hablar de las mujeres. Candidato José Antonio, a mí de la intervención anterior, el candidato López Obrador lanzaba una pregunta para usted. Bueno, me ofrecía tres departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento en el cual podemos verificar quién es el dueño de las cosas. Y en el registro público de la propiedad aparecen tres departamentos a su nombre. Uno de ellos probablemente ya se ha dado de baja, pero los otros dos todavía durante el mes de abril ahí estaban. Se lo agradezco mucho, Andrés Manuel. El problema profundo del país es la desigualdad. Y lo que necesitamos es un gobierno a la medida de cada quien. Un gobierno que trabaje con cada familia, que la visite, que esté en su casa, que dialogue con ellos y que le resuelva. Un gobierno que identifique cuándo hace falta una beca, cuándo una atención de salud, cuándo un apoyo de vivienda, cuándo una atención de seguridad. El problema de México es un problema de desigualdad. Nosotros lo vamos a enfrentar con cada familia, trabajando, dialogando, escuchando, atendiendo y resolviendo. Gracias, candidato. Candidato Ricardo Anaya, reserva su tiempo. Candidata Margarita Zavala, ¿usted estaría de acuerdo con la revocación de mandato? No, en realidad a mí me parece nada más una artimaña para gastar mucho dinero y tener un tema clientelar. La verdad es que por instituciones, por leyes y por una democracia creíble que le dé resultados a la gente, con esto tendríamos. Cada tres años tenemos elecciones. Ustedes se tendrían que hacer cargo del desencanto de la democracia. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? Por supuesto que yo me encargo del desencanto de la democracia, sí, he sido una demócrata, no he anulado los… Por eso para mí ha sido importante que un partido político, pues como el PAN, tuviera los mecanismos democráticos. No los tuvo, es que a nuestro país le está faltando demócratas, que piensen justamente en todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los migrantes, que les podamos decir, cree en la política otra vez, porque han sido descartados del sistema de educación, del sistema económico, del sistema político y social. Y yo estoy en ello y nos faltan mujeres. Candidato Anaya, ¿quiere decir algo a la candidata Margarita Zavala? No, muchas gracias. ¿Nada? ¿Candidata? Bueno, yo sí quiero dirigirme a las mujeres. Yo sé lo que es que te quiten el nombre. Yo sé que es lo que es abrirse paso. Yo voy a acompañar a todas las mujeres, a las que ya se abrieron paso, las voy a apoyar. Pero a las que no se han abierto paso, vamos a hacer un camino para que todas quepamos. Por eso yo les digo claramente, tendré el mejor proyecto en favor de las mujeres. Gracias, candidata. El candidato José Antonio Meade, el candidato Ricardo Anaya y el candidato Jaime Rodríguez Calderón tienen algo de tiempo. ¿Quién quiere hacer el uso de la palabra para cerrar este bloque, candidato Meade? En este esfuerzo de avanzar contigo, quiere decir básicamente que cumplamos lo que dice la Constitución, que en México tengamos acceso a nuestros derechos. Y eso quiere decir que en la siguiente administración trabajaremos para que ninguna niña, ningún niño nazca en pobreza extrema. Trabajaremos para que el trabajo doméstico tenga seguridad social. Trabajaremos para que las mujeres tengan crédito a la palabra. Trabajaremos para asegurar que en México no haya ninguna tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Gracias, candidato. Candidato Anaya, candidato Rodríguez Calderón. Somos un volado, después de usted. Bien. Adelante, candidato. 12 mil millones de pesos que si aquí los candidatos están de acuerdo, de regresárselo a los mexicanos en la iniciativa que presentaremos para que ya no tengan los partidos políticos dinero, que cada quien se rasque con sus propias uñas, serán destinados precisamente a toda la zona indígena del país, que lo merecen, que no les hemos dado gran cosa, que le podamos quitar a los migrantes mexicanos toda esa ambición que tienen los partidos políticos, porque les deberíamos de hacer un monumento. Están trabajando en el otro lado y luego cuando vienen para acá nos los fregamos con gracias. Actitudes fiscales. Gracias, candidato. Anaya. Sí, concluye la idea de hace rato. El señor Manuel Bartlett es el autor del fraude electoral del 88. ¿Dónde está hoy Manuel Bartlett? En Morena. Es el coordinador de los senadores. Es una farsa tu historia, Andrés Manuel. Gracias, candidato. Llegamos al segmento final. Cada uno de ustedes tendrá un minuto para hacer una última intervención. Iniciamos con usted, candidato Jaime Rodríguez Calderón. Si tenemos en este país una parte importante de desatención, si tenemos en este país una parte muy importante en el tema de inseguridad, si tenemos en este país partidos políticos que le han fallado a los mexicanos, es tiempo ya de cambiar y correr a todos los flojos
decía yo, otra del gobierno, que tengamos que sacar a los partidos políticos, que es el verdadero cáncer de México. Con eso, por sí solo, México será grandioso. Si nosotros hacemos que las cosas se den y si escuchamos a la gente a través de la red social, si el presidente de México contesta los WhatsApp, si el presidente de México se entera de lo que sucede en la escuela y que sucede en la carretera, en el barrio, en todos los temas, México será grandioso. Yo le ofrezco al mexicano eso. Vamos a correr a los partidos políticos, jubilarlos para que se vayan a su casa, pero sin pensión. Y aquí Andrés Manuel también tendrá que dejar su pensión, que ha tenido por muchos años. Eso es lo que yo quiero para México. Gracias, candidato. Candidata Margarita Zavala. Yo tengo claro los valores por los que estoy aquí, la libertad, la honestidad y la justicia. Y te pido a ti que no te conformes. Que no te conformes con el mal menor cuando hay un bien posible. Que no te conformes con el menos malo, con el menos corrupto o con el menos autoritario. Que no te conformes con votar por miedo o por venganza o por desilusión. Tú te mereces más, mucho más. Quiero que traigas a la mente a tus hijos o a tus papás o a la gente que más quieras. Y decide por ello, decide por lo que quieras, por tus sueños y no por tus miedos. Miren, uno da la vida solo por lo que ama. Y yo, como tú, amo profundamente a México. Y sé que con tu voto y con tu confianza vamos a cambiar juntos este país. Sé que con tu voto y tu confianza yo seré la primera presidenta de México. Gracias. Candidata, a su turno, candidato Ricardo Anaya. Muy buenas noches. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero con una fuerte dosis de realismo, nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Construyamos juntos la casa común, el México en el que todos cabemos, con un piso de bienestar para que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan vivir en armonía y con felicidad. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. Gracias. Candidato Andrés Manuel López Obrador. Mexicanas, mexicanos, estamos viviendo un momento estelar. Solo han habido en nuestra historia tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos a punto de lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, y va a ser para bien de todos los mexicanos. Se va a tener, como no ha sucedido en los últimos tiempos, un gobierno que represente a pobres y a ricos. El gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz. No les fallaré. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero y del general Lázaro Cárdenas. ¡Viva México! Gracias, candidato. Candidato José Antonio Meade, su turno. Soy José Antonio Meade. Soy un mexicano honesto, preparado, capaz, con experiencia y con profundo amor a México. Quiero hacer equipo contigo, apoyarte para alcances tus sueños y tus metas. Quiero hacer equipo con quienes le apuestan al esfuerzo para salir adelante, con los que quieren dejar a sus hijos algo más de lo que recibieron de sus padres. Seré el presidente de los mexicanos, que nunca vamos a dejar que alguien más defina su destino por nosotros, quienes valoramos la seguridad, la confianza, la certeza y la estabilidad. Creo en un México unido, en un México próspero, en un México que avanza, en un México que se convierte en potencia, en un México incluyente. Vota por una alternativa honesta. El voto solo le es útil a México si es para un mexicano honesto. ¡Vamos por México! Gracias, candidato. Hemos llegado al final del primer debate presidencial 2018.
El Instituto Nacional Electoral agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus autoridades y al personal del Palacio de Minería por su colaboración. Y ante todo, a ustedes por habernos acompañado. Confiamos en que este ejercicio sirva para que el 1 de julio emitamos un voto informado. De igual manera, les extendemos cordialmente la invitación para que sigan el segundo debate presidencial el próximo 20 de mayo a las 9:30 de la noche, tiempo del centro, en Tijuana, Baja California. Desde luego, gracias a la y los candidatos por su disposición en este debate y esperamos verlo en Tijuana. Mis compañeros Denise Merkel y Sergio Sarmiento gracias. Y yo les damos las gracias por habernos gracias, acompañado. Gracias, compañeros. Gracias, candidatos. Gracias a todos y que pasen una excelente noche.